Me da mucho, obviamente sigo en contacto con la mayoría de mis compañeros, pero igual me da nostalgia recordar el set, recordar las escenas, recordar que estábamos ahí. Yo voy buscando a Andrés, yo voy buscando aquí a Andrés. Bro, si ya estás acá, dímelo de una vez para enviarte la solicitud y que vayamos hablando los dos. A ver si te busco acá, un segundo. ¿Sí llegó o no? Yo pensé que le envié la solicitud ya. No, no, no. ¿No? A ver, esperen un segundo, que estoy invitando a Andrés Sandoval, regáleme un segundo. Invitado. Sí, aquí ya me sale como invitado. A ver, no, ¿cómo? Sí. Ya. Bueno, esperemos a ver, de pronto está un poquito tarde. Mi gente, nada, qué felicidad, qué felicidad. No quiero dar detalles específicos del último capítulo porque sé que por aquí hay gente conectada de otros países. Primera noticia que le doy a toda esa gente de otros países es que ya próximamente va a estar en Netflix. Obviamente no tengo la fecha, ni mucho menos, pero el primer paso era que terminara aquí en Colombia y hoy fue el último capítulo de La Reina del Flow. Sí les voy a adelantar una cosita porque lo siento, tengo que hablarlo. Tengo que contar que canté con Rauw Alejandro. Bueno, yo no. Charlie Flow cantando con Rauw Alejandro. Eso fue una locura. Quiero decirles que yo me enteré de que Rauw nos iba a acompañar en ese concierto como una semana antes. Una semana antes me enteré. Literal, no dormí. No, me enteré una semana antes que nos iba a acompañar en el concierto. Y como 4 días antes me dicen, vas a cantar con él. Y yo, ¿qué? Charlie va a cantar con él. Yo, ¿en serio? Sí, vamos, ya estamos haciendo las canciones, estamos metiendo a Charlie en las canciones de Rauw para que hagan un dúo, dos canciones. Me volví loco, literal, no dormí. Y creo que hablo por todo el elenco. Todo el elenco estábamos así como esperando a Rauw, estábamos súper felices, súper emocionados. Ese día fue un día maravilloso. Me atrevo a decir que el mejor, o sea, el mejor día de grabación que he tenido en mi vida. Estábamos todos súper felices. Esperando a Rauw, concierto, cantando, fue un día maravilloso. Espérenme, yo chequeo acá que la invitación esté bien. A ver, no, a ver, que ya me deja como invitar de nuevo. No, a ver, fue un día espectacular. Llegó Rauw, yo fui al camerino, lo conocí. Entonces, ¿qué, brother? El man sabía de Charlie, yo vi la reina, mi hermana, veía a la reina, parcero, fue una locura. Dímelo, dímelo, brother. Dímelo, dímelo, papi Juancho. Entonces, ¿qué, papá? ¿Todo Papi bien? Charlie, ¿qué pasa? Bien, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, aquí ya definitivamente me di cuenta del por qué Charlie se queda con Jamie, parcero. Ya quedó completamente definido por caribonito, por caribonito, por nada más. Yo siempre lo supe, yo siempre lo supe. ¿Qué más, papá? ¿Bien o no? Bien, veo, lleno, lleno de emociones con ese capítulo, brother, contándole un poquito a la gente, contándole un poquito a la gente que el día que, no, no quiero hablar, no quiero como ser tan específico del capítulo final, porque sé que hay mucha gente aquí de otros países que ya pronto estará en Netflix, no tenemos la fecha exacta, pero el primer paso era que terminara aquí en Colombia. Pero le estaba contando, le adelanté que pues cantar con Rauw, hermano, para mí fue como una locura. Yo soy fan de Rauw Alejandro, parce, y Qué cuando el man nota. llegó, todo el elenco estábamos así como esperando al man, llegó con todo su equipo, y fue maravilloso, hermano, tener al man ahí en el set y en el escenario con nosotros fue una ¿Qué? locura. ¿Quiño va a cantar, sí o qué? Quiño, ¿cómo así? ¿Ahorita? ¿En ¿Quiño dónde? canta ahorita o no canta? ¿Cómo, en dónde? Estoy perdido. ¿Aquí en el en vivo o en el capítulo? ¿Ya se acabó el capítulo y no canto Quiño? ¿Cómo así? ¿Ya no lo viste o qué? ¿Cómo así? Yo estaba aquí antes de que terminara el capítulo, estaba ya celebrando que se acabó y yo dije, ve, acá hay una foto de Quiño con todo el equipo, seguramente va a cantar Quiño, qué chimba. Y ve, bueno, nos lo quedan debiendo. Pero me perdí. ¿Cómo así? ¿Él iba a cantar al final del capítulo? Pues eso pensé ahorita por la foto que vi de todo el mundo. Yo dije, bueno, canta Charlie, canta, seguramente canta Axel, del putas, vamos a ver este concierto cómo es, pero se fue a comerciales, no lo vi, después te vi a vos con este man que, wow.
Qué buena canción la que se mandaron ustedes dos ahí. Luego vi a Jamie, pero me quedé esperando al viejo Axel. No, Quiño canta, pero canta un pedacito Ah. de Alma, él canta un pedacito, todos cantamos un pedacito. Andrés no estuvo ese día, tú ese día no estabas, ese día de rodaje, ¿o No, sí? porque supuestamente estaba ya en París, en Nueva York, cantando con Daniela, mejor de. Yo te vi, weón, en París. Muy chimba, ¿cómo hace francés? Bien, bien, oui, mais je suis certain que vous me connaissez sous le nom de Juancho. Parcero, bueno, yo he hecho mil en vivos, pero nunca he tenido la oportunidad de estar aquí contigo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo Ah. sentiste, bro? ¿Qué tal este viaje tan loco que ha sido esta reina del flow? Una locura, desde la primera temporada a esta, además que los personajes tuvimos la grandísima bendición y honor como actores de poder jugar en la primera temporada con una forma y una faceta y en la segunda temporada con otra diametralmente opuesta a la de la primera temporada. Entonces, eso es una berraquera, poder mostrar dos caras de la misma moneda en un persona de un personaje es una delicia, es una delicia. Y Hay yo muchos. creo que eso fue, y eso era clave para que se enganchara con esta segunda temporada, hermano. Ese giro que tiene, no quiero, que tiene, no quiero adelantar mucho, pero ese giro que tienen todos los personajes, huevón, que es como ver una, como si no hubiera existido la primera temporada. O sea, como que dice Sí. uno, me enganché con esto porque no sé qué va a pasar, huevón. Sí, igual sí, sí creo yo que independientemente del trabajo de nosotros, los actores, de los directores, de las directoras, de los productores, de los que nos llevaban hasta el tinto al set, creo que el tema de la música es muy enganchador. O sea, yo veo televisión muy poco, pero cuando hay música, y me pasó con La Reina del Flow, era una vaina como de, a ver. Yo no soy bueno para ver televisión, menos donde yo actúo, porque me doy durísimo, soy re perfeccionista, entonces me casco con Yo toda. también. Pero sonaba la música, hermano, y era como, epa, epa, opa, upa, gordigo, epa, Relajabas de una. parchao, me la parchaba con toda. Y eso creo que jaló mucho a mucha gente, y bueno, también la historia. Ya después ver ahorita en la segunda temporada qué pasa con la historia. Bien, se complementa todo muy bien, independientemente de qué quisieron unos, qué quisieron los otros, para dónde se fue, para dónde no se fue, qué pasará para los que no lo han visto, qué pasará. Hombre, creo que se complementa muy bien todo con todo y nos la parchamos, no, se siente que la pasamos bien, se siente que compartimos, se siente que aprendimos y ya, pues gol, golazo. Golazo, hermano, golazo, golazo de golazos. De verdad que fue una experiencia loca, 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 loca. Mejor escena o escena favorita que te haya gustado de Juancho, ¿cuál? Que tú digas, hermano, esta me la gocé. Mejor escena Venga, de sin dar spoiler, Juan. weón, sí. Sin adelantar algo así tan específico. Tranquilo. Yo creo que la escena que más me gustó fue cuando se dio cuenta que ni con Juancho ni con Charlie. Ay, justo, perdón. O sea, yo nunca me imaginé que fuera a terminar con Axel, pero bueno, la vida es así, perdón. Yo siempre lo supe, weón. Que Quiño ahí, Axel tenía su cosita ahí con Jamie. Chiquitico y calladito y tal, pero ¡tín! El que menos corre, ¡tín! Vuela y me madre. Nos dio dos vueltas, weón, nos dio dos vueltas. Mi Oye, gente, ahí va el galán. Mike Moreno está creo que por ahí pendiente que para que lo invitemos, que quiere saludar, no sé si lo has visto. Hermano, ya mismo lo busco aquí, espérenme un segundo. Los que estén por ahí también presentes vayan reportando y los vamos invitando aquí. A ver, Mike Moreno. Aquí está. Ya le mando solicitud de una vez. Espérame un segundo. A ver. Que quería mamar gallo un Oiga, rato, ya. Mike, que tuvimos, no tuvimos la fortuna de compartir tanto con él en esta segunda temporada, hermano. Realmente, Sí, realmente, por estábamos todo el ejemplo. tiempo. ¿Ah? Sí. Que realmente, por ejemplo, bueno, pasa de todo, pero obviamente, o sea, por historia, uno se aleja a otros personajes con los que uno les hubiera, con los que a mí me hubiera gustado compartir más, pero es así, hermano. Por historia, nos alejaban de ciertos personajes que yo decía, puta, pero quiero grabar más con este personaje o quiero más escenas de este tipo.
Pero Yo si me hay hubiera algo, hermano, que hay gustado, que por ejemplo, decirle. más, me hubiera gustado más relación entre Juancho y Charlie, por ejemplo. Me gustaron mucho las escenas que hicimos en el escondite de, en la fundación, cuando Charlie Total. esconde mediante a Drama Key y Riquelme a Juancho para protegerlo y como toda la vaina, pero también para gusanear a la otra. Charlie, papi, tú sabes que Charlie no pierde oportunidad. No Charlie da pierde oportunidad. oportunidad. Bueno. No, nada, yo creo que Charlie no esas escenas, pierde. la verdad que esas escenas, parce, me parecieron muy, muy sabrosas. Me pareció una nota, sobre todo como personaje más que como actor, llegar a tratar de entender otra vez a Charlie y volver a querer a Charlie y descubrir lo que realmente es Juancho. No, como juepucha, estos fueron amigos, fueron muy amigos. Y de repente llegó una mujer en la mitad y se les tiró el viaje, pero entonces no es por la mujer, ni siquiera es porque ellos se lo permitieron, ¿no? Y empieza una vaina ahí en donde, loco, yo me la parché mucho. Esas escenas a mí me gustaron muchísimo. Me hubiera gustado desarrollarlas mucho más, pero el tiempo de la televisión, vos sabes que, pa, 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 pa. Sí. No, es que la gente no sabe el esfuerzo que hay detrás de cámara, hermano. El corre-corre, la cantidad de depresión, de tensión, de mil cosas. Y sobre todo esta historia, hermano, yo lo he dicho desde el principio, esta historia es dura. O sea, la gente, es muy chistoso porque la gente vive como capítulo por capítulo y se olvida del resto. Pero si se ponen a hacer un pequeño recorder y es que llevamos 89 capítulos, así, huevón. Huevón. Pucha, es que no había un capítulo, hermano, donde no pasara algo, corra esto, lo otro. Pucha, yo los veía y decía, güey, pucha, todo lo que hicimos, hermano, todo lo que viven estos personajes, todas las situaciones, y la gente no sabe, pero eso es tres situaciones en un día. Hoy te pasa esto, hoy se muere tal, ahorita al mediodía, después del mediodía tienes que grabar la muerte de tal, después la reconciliación de Epa, tal. Eso es un voltaje, epa. mi gente, que ustedes no se imaginan. Eso de verdad es agotador. Yo contaba en el nuevo proyecto que estoy grabando ahora, que me preguntaban mucho por el rodaje. Yo ya llegaba privado. Pues hay fotos mías por ahí. Yo llegaba ya con una máscara de hielo en la cara, weón. No sé si te Salud. acuerdas, man. Salud, papá. Ya me voy a servir ahorita un traguito. No sé si te acuerdas, weón. Yo llegaba con una máscara de esas de hielo. Por ahí hay una foto Sí, rondando con Carlos Ramírez, sí. dormido en el carro. O sea, dormido así en el carro cuando me recogían, weón. Literal, el conductor me montaba hacia el carro, me tiraba al carro, weón, así, con la máscara de hielo. Me dejaba en grabación y me sacaba del carro y me tiraba así como, pucha, ya, no podíamos, hermano. Pues, No, pues yo. imagínate, por ejemplo, a Katy, a mi esposa, hermano, que pues claro, por pandemia no podíamos vernos mucho porque por las grabaciones eran bastante complicadas y llegaba a grabación, ¿no? Entonces, pues llegaba la hora del almuerzo, pues muy pocas veces pudo hacerlo, pero cuando pudo ir, me llegaba al motorhome y yo salía de grabación y ella pues con la esperanza de que no, llega mi toro y madre y lo atiendo en el motorhome. ¿Cuál toro? Era un novillo. Yo llegaba y abría esa puerta y era como, hola, mi amor. Literal, hermano, literal, así tal cual. Estábamos muertos, vivíamos muertos, muertos del cansancio, hermano. La gente no sabe, Pero pero es bueno, muy se duro. ve. El resultado está ahí, queda en el resultado impreso el cansancio, pero se la metimos toda y eso está bien, está chévere. Literal, hermano, literal. Uno podía estar muerto, pero uno se quitaba ese hielo de la cara y decía, ay, güey, hoy la botamos toda. Porque sabíamos que al final esto iba a pasar. La gente no tiene por Sí, 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 qué sí. notar el cansancio de uno, ni tiene por qué Bueno, notar. acordate de la escena en donde nos partimos todo. Huevón, yo la subí. ¿Usted cómo siguió de eso? Salud, papá. Salud, Yo la papá. subí, como, pero cuéntale, usted se cayó solo, ¿no? Ese se cayó solo, weón. Y se partió acá, ¿no? Vea, ustedes estaban rompiendo la madre y yo por fuera era como ¡guau, guau, guau! Uno le pegó al otro, la otra le pegó al otro y, ¡guau, guau, guau! Y bueno, de repente llega el momento de mi escena y yo pues me considero como hábil para esas escenas, entonces sé recibir los golpes y me sé tirar y no sé qué, pero Lucho me da el golpe y yo de repente hago, me exageré, me sobreactué, raro. ¡Pum! Y caigo al piso, pero caí con la mano así, ¿no? Pues era la idea para no pegarme en la cabeza. Conforme iba pasando la escena,
se me iba cansando el brazo y fue pasando esto. Se me fue cayendo, se me fue cayendo, se me fue cayendo y ¡pum! Me fui con la punta de un ladrillo. Parce, y en plena escena, el dolor fue tal, se lo juro que me tembló absolutamente todo, pero yo decía, no puedo cortar, no puedo cortar. Y yo sentía este ojo así palpitando, pa, pa. Cuando Es que corta, sangrando. te abriste, weón. Yo me acuerdo que te abriste. A mí, menos mal, Todo. me primaron rápido, weón. A mí, menos mal, me dejaron inconsciente, weón, porque yo de hecho estaba, tengo que confesarlo, yo estaba muy asustado ahí. Yo estaba inconsciente, pero yo decía, ay, me van a pisar, alguien me va a caer encima, porque yo solo escuchaba, no, uno haciéndose ahí el inconsciente, y yo solo escuchando, no sé, yo era así, eso que aprieta uno un poquito, bro, aprieta uno un poquito la nalga. Esas escenas, Bueno, yo odio esas escenas, bro, las odio. nos toca hacer la despedida de verdad cuando podamos reunirnos y hacer algo bien chimbita para poder decir el chao definitivo, nos vemos. Sí. Bueno, por lo menos en Colombia, porque esto ahorita arranca en Netflix y uy, uy, uy. No se Sí, le agarra raro ahora dentro es de que se pone poquito, bueno. no se le agarra raro dentro de poquito, Carlos Torres, arrancamos con tercera temporada. Y, uy, Oh, ¿cómo? se le me, se, venga, vamos a preguntar aquí, ¿se le mediría a usted una tercera temporada? Depende, pero sí. Depende de la historia, me imagino, ¿o qué? ¿De qué tendría, Depende de de qué muchas tendría para cosas. contar? Sí, depende de muchas cosas, pero en principio, si me dicen, la respuesta podría ser positiva inicialmente. Ya después miro como la historia, miro como la vaina. Si Juancho no me lo vuelven ni narcotraficante, ni paramilitar, ni guerrillero, ni político corrupto, todo bien. Hagámoslo. Voy aquí a leer las preguntas, hermano, que la gente está aquí, nosotros los hemos ignorado un Dale. poco. Venga, es que yo soy como medio, hermano, malo, un poquito aquí como para leer estas preguntas. No, mi gente, lo bien que no doy para. Ah, aquí están, ve. Bueno, están diciendo que si hay tercera temporada, que si hay tercera temporada, ¿cuándo sale en Netflix? No tenemos fecha, pero pues el primer paso era que terminara aquí en Colombia y hoy terminó aquí en Colombia. A ver, a ver. ¿Qué es algo que les diera rabia de sus personajes? Andrés canta Furia. Uso. ¿Qué? A ver. ¿Qué es algo que nos diera rabia de nuestros personajes y que cantes Furia, huevón? Okay. Algo que nos diera rabia de los personajes. A mí me daba rabia del personaje que no se entendiera lo que estuviera viviendo. Pero esto es un poco más para cierto público, para cierta población de público, que yo siempre les preguntaba, a ver, ok. Estás diciendo que Juancho está muy fúrico, que está muy histérico, que está muy loco, que está muy violento. Ahora, ¿cómo reaccionarías tú si en Sí, menos de claro. 6 meses, si en menos de 6 meses le pasa todo lo que le pasó a Juancho? Todo. Claro, la gente ya empezaba como, ah, es que no había pensado en el tiempo, es que es muy poquito tiempo, claro, muy fuerte. Sí, para Juancho fue una cosa brutal, incluso para mí como Andrés, yo era como, donde me llegué a pasar esto con mi mujer, hijo de madre, yo Total. me Total. enloquezco, o sea, y si es en menos de 6 meses que además me mandan para la cárcel, me quieren secuestrar a mi hijo, me quieren destruir el negocio, pere, ¿qué pasó? Es que aquí vivíamos, aquí, para la gente que no la ha visto, la segunda temporada tiene, yo creo, más voltaje que la primera, ¿o no? Mucho más. Más voltaje, Mucho. sí, tiene mucho más ¿No? voltaje en términos de la realización, en términos Sí. Carlito, mi de cargador. también siento yo, no solo en la realización, sino en lo antitético de las emociones para los personajes. Eso los hace, creo que, más interesante. Lo que pasa es que la primera era una cosa muy Venga, voy a loca. buscar mi cargador. Lo estoy escuchando. Voy a buscar mi cargador. Un Hágale, segundo. hágale. Yo Pero mientras entonces, tanto, entonces, furia. Y estoy de pie, voy a sacar lo que yo llevo adentro, voy a soplar tan fuerte como el viento, toda esta furia que me hace un guerrero está en mi piel, voy a poner toda esta fuerza que viene de adentro, toda esta ira me está consumiendo para seguir y no perder el tiempo como ayer. Y ya me olvido el resto.
Oye, hermano, lo estoy Bueno. escuchando, pero encuentro mi caraca. Ah, papi, ya Dime. firmé contrato con Sony. Ya no, ya lo veo. Ya lo veo cantando con Rao. Venga, que no encuentro mi cargador, ya lo veo cantando con Rao. Bueno, papá, y usted, cuénteme qué fue lo que más le molestó, qué más le molestó de su personaje. Cuente, cuente. Mari, que estoy a punto de quedarme sin batería. Espérenme un segundo, espérenme un segundo. A ver. Ok, yo mientras tanto voy a leer por aquí preguntas. Pregunta, 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 pregunta. ¿Cómo hicieron para crear sus personajes? Bueno, depende. Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su forma. Yo soy un apasionado por el texto, por ejemplo. Primero cojo el texto y me exposito el texto y ya después empiezo a enamorarme del personaje. Carlitos, ¿cómo crea sus personajes, Charlie? Cuéntelo. Marica, no encuentro mi cargador, huevo. No encuentro el cargador. Tengo aquí todo el mundo voltea. ¿Tienes un cargador de Samsung? Sí. Huevo, no sé qué lo hizo. Parce, mira, voy a confesar. ¿Qué, Voy a qué, confesar qué? algo. Yo A voy a ver. confesar algo. Yo juré, a mí una de las cosas que me emocionó en la segunda temporada es que yo dije, bueno, ya hay un trabajo hecho, ¿no? De toda la primera temporada. Eso me emocionó un poquito. Yo decía, bueno, marica, el trabajo es un poquito más suave, ya conozco el personaje, ya sé de dónde viene, qué ha hecho, qué no ha hecho, porque ese background siempre lo ha. Pues crear un personaje de cero es muy difícil. Yo estaba muy contento con ese tema de, ya conozco a Charlie. No, huevón, y cuando nos llegaron esos libretos y todos esos cambios y todos esos giros, claro, ¿no? Entonces empiezo yo a decir, miércoles, esto es como empezar de cero nuevamente, huevón. Lo que dices tú, este es mostrar una cara completamente diferente de lo que habíamos hecho en la primera temporada, ¿cierto? Pero pues sin olvidar todo lo que se hizo, pues no puedes cambiar tampoco el personaje de la noche a la mañana a otro man hablando diferente, otra cosa. Claro. Entonces en esta segunda temporada me costó mucho más que la primera, porque en la primera Charlie era más claro, ¿cierto? Y creo que a todos, es que en esta temporada estamos cargados de tantas cosas que bueno, que también la, que es lo que también lo que la hace interesante, ¿no? Que nadie es perfecto aquí. En esta segunda, ningún personaje aquí es correcto o tiene un solo modo de ver las cosas. Un día se equivoca, al otro día no, al otro día hace bien, todos íbamos así, ¿no? Nos íbamos como turnando. Como que un día tú actuabas Ah. bien y después yo actuaba mal, y así, así. Sí. Entonces, en esta segunda, huevón, eso me pasó. Cuando yo vi todos estos cambios y todo eso, dije, no, esto es empezar de cero, hermano. Y más difícil todavía porque ya hay, por el contrario, ya hay algo creado que no se puede olvidar. Entonces es como jugar con dos personajes todo el tiempo. Pero bueno, siento también que fue lo que lo hizo interesante, este viaje de la segunda temporada, el volver a decir, bueno, es un reto, no me siento haciendo lo mismo, no va a ser monótono, vienen nuevas historias, nuevas cosas, del carajo. Y lo que hice nada, hermano, fue empezar a leer nuevamente, a leer todo, empezar a ver por dónde, a buscar esa esencia de Charlie, retomarla y ver este nuevo camino, cómo lo veía él. Porque pues hay muchos puntos de vista, la gente no sabe, ¿no? Cuando tú llegas a un set, está el punto de vista del director, está el punto de Claro. vista del libretista, está el punto de vista del canal, está el punto de vista incluso de tu compañero. Tú a veces llegas a set, huevón, y ensayaste la escena en tu casa y llegas y Andrés te tiene una propuesta completamente diferente. Sí, pasa, pasa mucho, sí, es verdad. Pasa mucho, entonces uno también va ahí como diciendo, bueno, hermano, unamos todas las ideas que tenemos y enfoquémonos en hacer algo que a todos nos guste y que sea lo correcto en pro del personaje. Entonces fue un reto bien, bien interesante, pero me encantó, hermano. Venga, qué pena que aquí me están poniendo que Juanma está aquí. Metan a Juanma, a ver, vamos a ver si Juanma está aquí. Espéreme. Nuestro hijo. A ver. Su hijo y mi hijastro. Nuestro hijo, aquí está, creo que aquí está, espérenme ahí para ver. Cuéntame. Parce, yo me siento mandándole solicitud a todo el mundo, pero nadie aparece aquí, yo no sé, yo le mandé a Mike. ¿O será que yo, huevo, será que yo le estoy haciendo mal o qué, huevo? A ver, Juanma, ¿sí te llegó o no? Invitado, Juan sí, no, Manuel. Juanma no está. Juan Manuel, no Juanma, sea así. parce, a mí me sale que ya le envié, me sale invitado y nada. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo según lo invité, es que Carlos Torres canta. No, mi gente, no.
No hay necesidad de tirarse Cante, este live que de esa manera, cante, así. cante, que cante. No. No, no. Venga, no, no. No sé, según yo lo invité. A ver, a ver. No, a mí me aparece invitado, pero no. No, no sé. Me han dicho que estaba Juanma. Mi gente, bueno, nada. Queríamos aprovechar este espacio para saludarlos, para agradecerles, también para responder algunas preguntas, aunque no hemos respondido muchas, pero dentro de esta conversación estoy seguro que muchas preguntas quedaron resueltas, como por ejemplo la relación de nosotros también como compañeros que nos escribían que esto, que lo otro, nos queremos, nos adoramos, nos respetamos, estamos felices, orgullosos. Esto ha sido un viaje para todos maravilloso desde el primer día que arrancó el rodaje, pero sobre todo desde el primer día que ustedes lo recibieron como un éxito. Esa vaina hizo que esto cogiera otro rumbo completamente diferente para nosotros. Desde el sentido profesional, como personal, para mí, hablo por mí, estoy seguro que también por Andrés y por todo el elenco, para mí este proyecto va a ser inolvidable. O sea, inolvidable por cómo lo recibieron ustedes y por cómo lo vivimos nosotros, Mari. Es que fue una familia muy bonita. Y al final eso es lo que queda. O sea, ustedes están viendo 89 capítulos. Hagan de cuenta que nosotros tenemos en nuestras cabezas como 200 historias, 300 capítulos más que contar de cada día de rodaje, de cada vaina que nos reíamos, de cada escena que se nos dificultaba, cuando nos caían ataques de risa, de una cantidad de cosas que si ustedes se engancharon con lo que ven en pantalla, imagínense lo que podemos estar sintiendo nosotros, como elenco y como compañeros y como intérpretes de esta historia. Voy La verdad aprovechando, ya sí. les cedo la palabra a Andrés, La pero verdad sí. simplemente los quiero, los adoro, y gracias por hacer esto inolvidable. Andrés, que yo me pego aquí. La verdad sí. Continúo con la idea. Mil y mil gracias. Mil y mil gracias por estar ahí siempre, todas las noches. Recibí comentarios muy bonitos, recibí otros no muy bonitos, pero esos mensajes me sirvieron, por ejemplo, a mí en lo personal para poder llevar un mensaje de, hey, pilas, cambiemos el lenguaje, tratemos de apoyar el trabajo que tienen los actores, no solo en Colombia, sino en el mundo. No solo los actores, sino todo un equipo de producción. Es un trabajo muy complejo, meterse en la piel de otro es un trabajo muy complejo y lo hacemos con toda la pasión y con toda la valentía de saber que estamos tratando de llevarles a ustedes a sus casas. Estoy seguro, más que entretenimiento. Muchos mensajes, sobre todo en esta época del mundo que no está tan chévere. Yo sé que estamos tratando de hacer lo posible, Carlos, Carolina, pa Pepito Pérez, yo, por llevarles a sus casas un, hey, aquí estamos, hey, en lo que podamos, aquí estamos, y todo bien, que se puede y hay segundas oportunidades. Mil gracias por todo, siempre. Gracias por hacer de La Reina del Flow no solo un éxito, sino también un proyecto que va a pasar a las siguientes generaciones como un parámetro de, hey, qué nota llegar a desarrollar los personajes así, qué nota llegar a hacer con una historia que parecía tan simple, algo que tenga una estructura un poco más compleja y completa, que tenga algo de profundidad. Así que bueno, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Gracias, Charlie, gracias por este momentico, Oiga, papá. a ti, hermano, por conectarte. Vale aclarar que nos han preguntado mucho por Caro Ramírez. Caro Ramírez, obviamente la invitamos, pero sabemos que está en este momento, yo creo que celebrando, feliz, emocionada. Ella va a hacer su live mañana. Entonces, porque sé que la gente pone caro y caro y caro y caro. Entonces, nos amamos todo el elenco, para que no, porque es que empiezan a poner, pero ¿y por caro por qué no está? Caro por qué no sé qué. Todos nos amamos, todos somos una familia, nos queremos, nos adoramos. Caro va a hacer su live mañana a las 3 de la tarde. Nosotros queríamos aprovechar para despedirnos porque estuvieron enganchados todas las noches. Esto es una segunda temporada y fue la número uno desde el primer día que salió. Y me imagino que hoy no va a ser la excepción también en rating, desde el primer capítulo, una segunda temporada. Y eso gracias a ustedes. Gracias, mi gente, los queremos. Brother, pa, te quiero. Espero que nos Hágale, veamos papá. pronto, ¿no? Espero que nos Veámonos veamos pronto. pronto. Diga cuándo le caigo en su casa. Hágale, pues. Hágale. Que estamos ahí cerca. Hágale, pues. Chao a todos. Cuídense mucho. Bendiciones. Besos para todos. Chao, pa. Chao. Chao.